¿Me escuchan ahora, niños? ¿Hola? Sí, señor. Ok, no estaba sonando el micrófono. Muy bien, buenos días a todos. Bienvenidos a clase de informática, tanto los que están aquí, ¿verdad?, como los que están en la casa. Vamos a iniciar. El día de hoy tenemos 2 horas, ¿verdad? Entonces, lo que pretendo que hagamos son 2 cosas. Vamos a trabajar lo que vendría siendo el contenido de hoy. Permítanme, voy a ver si les puedo poner la presentación. El contenido dice 9B, pero es 9C. Ustedes me entenderán, ¿verdad? Que como está con 9B, lo siento. Vamos a trabajar el contenido de hoy y vamos a empezar a trabajar la actividad evaluada. De los que están aquí, ¿quiénes ya comenzaron con la actividad evaluada, a excepción de Melanie, que ya me dijo que hasta ya la terminó? ¿Acá? ¿Allá? ¿Esmeralda? ¿Dubón? Va. Entonces eso vamos a hacer ahora. Los que están en casa, ¿quiénes la empezaron a trabajar ya? Yo. Ok, Ulises, ¿quién más? Yo, señor. Como que se ha quedado trabada la imagen, permítanme. Espérenme que estoy teniendo problemas acá. Permítanme.
Permítanme, chicos, discúlpenme que... Ok, no sé por qué no se ve. ¿Verdad que no ven la presentación? No, señor. Bueno, vamos a hacer algo. Voy a compartir la presentación directamente de aquí. Para que no tengamos problema. Ahora sí, ¿verdad? ¿La están viendo? ¿Hola? Ay, se me trabó. Está cargándose. Ah, vaya. Espérenme que sí, se ha congelado la computadora. No sé si me escuchan ahorita. Sí se escucha. ¿Hola? Ya se ve. Ay, ya se veía y ya se volvió. La quité porque pensé que no la veían. Permítanme. Vamos a intentar. Está muy lento el Inter. Sí, eso estoy viendo, fíjate. Vamos a ver. Miren, de verdad que les voy a pedir de su comprensión porque esto de que ahora estamos trabajando con estudiantes ya aquí en el salón. Ahora dice 99. Gracias. Sí, dice 99, disculpen, es que es la presentación. Sí, es la misma. Lo único que no hice fue cambiarle las letras a la sección. Así que la computadora todavía no me lo hubieran encendido, hubieran esperado a que yo les dijera. Creo que solo usted la ha encendido. Siempre hay que seguir, hay que esperar, ¿verdad? Hay que tener paciencia. Bien, les decía, el día de hoy vamos a trabajar, esperen, no me deja pasar la presentación. Dios mío. Ahí está. Vamos a trabajar la reflexión, el contenido que vamos a ver el día de hoy, que son algunos inputs que no hemos visto y no se los había presentado por dos razones. Una, porque están en desarrollo. ¿Qué significa esto? Que son controles que puede ser que en algunos navegadores funcionen y puede ser que en otros no. Entonces, por ende, como están en desarrollo y como no se están utilizando al 100%, entonces es lógico de que tal vez en casa no les funcione, tal vez aquí sí nos funcionen, tal vez en casa sí funcionen, tal vez aquí no, ¿verdad? Va a depender. Ajá, dime. Si ustedes se ponen a buscar en internet van a encontrar hasta controles que les validan ya información, pero que no funcionan porque están en desarrollo, por eso les digo. Entonces los vamos a ver ahora que son los más comunes o más bien, no los más comunes, sino que los que más reconoce el navegador, o sea, aparte de estos hay muchísimos más que no son reconocidos, ¿verdad? Entonces vamos a ver los que sí yo considero que son los más reconocidos y que les podrían funcionar tanto en casa y que nos podrían funcionar aquí también, ¿verdad? Y por último, vamos a trabajar lo que es la actividad evaluada en la segunda hora. Ese es el objetivo, que la segunda hora la utilicemos solo para actividad evaluada, ¿verdad? Bien, la reflexión que nos corresponde el día de hoy es, esta semana estamos hablando acerca de la responsabilidad. Y más que hablar de la responsabilidad, ¿qué es la responsabilidad y todo eso? Porque nosotros ya conocemos ese término. Es mentira que no lo conocemos, ¿verdad? Me gustaría que me dieran ejemplos. ¿Cómo podemos ser responsables? Dubón, siéntese bien, por favor. ¿Cómo podemos ser responsables? Ejemplos prácticos. Roxana. Ser constante día a día con sus obligaciones, me imagino. Ajá, Melanie. La puntualidad. Ese aspecto en una persona es súper importante y habla mucho de la responsabilidad que tiene esa persona, ser puntuales. Muy bien. Violeta, un ejemplo. ¿Cómo fue?
qué bonito ejemplo el que dio. Miren, se lo voy a decir a los que están en la casa. Cumplir con las actividades evaluadas en la fecha que corresponde. Es un gran ejemplo de responsabilidad, sobre todo en el contexto de estudiante que ustedes se desenvuelven. Y fíjense de que como estudiantes, yo sé que ustedes tienen muchísimas responsabilidades porque me imagino que en casa tienen cosas que hacer. A más de alguno tiene la obligación de barrer, de trapear o de lavar trastes, de ir a comprar tortillas, qué sé yo, ¿verdad? Un montón de cosas que los papás nos ponen a hacer. Pero una de las responsabilidades más especiales y más importantes que tienen ustedes como estudiantes es estudiar y cumplir con todas las responsabilidades del colegio, ¿verdad? Muy bien por ese ejemplo. Dubón, ¿un ejemplo? En cualquier cosa que nos pidan, ¿verdad? Independientemente sea una tarea de casa o no, como por ejemplo, no me mienta, ¿verdad? Podría ser una petición que un papá le hace a un hijo y que el hijo debería de ser responsable en cumplir con esa petición que le ha hecho mamá o papá. Esmeralda. Dice de que debemos de ser responsables con uno mismo. ¿Cómo podemos ser responsables con nosotros mismos? Un ejemplo. Violeta, siéntese bien. Oigan, por favor, este ejemplo está bastante bueno. Cuidándonos, alimentándonos bien, podría ser, haciendo ejercicio. Eso es ser responsables con nosotros mismos porque nos estamos autocuidando, ¿verdad? Estamos dándole la importancia que nos merecemos a nosotros mismos. En casa, ¿algún ejemplo? ¿Alguien que quiera decir? Hola, ¿me oyen en casa? Hola. De escucharle, sí lo escuchamos, señor. Ah, pero no quieren participar. No tengo idea, ya dijeron todo lo posible, así que. No, hombre, hay un montón más. Ah, darle de comer a la mascota. Bueno, podría ser, porque si yo tengo una mascota, obviamente yo tengo que ser responsable de alimentarla, ¿verdad? Y de cuidarla. ¿Qué más? Un ejemplo más. Miren, cuando me... Lavarle la pecera al pez. Vendría siendo cuidar el... Vaya, para contextualizar a los que están aquí, Ulises está diciendo de que un ejemplo podría ser alimentar a la mascota, ¿verdad? Si yo tengo un animalito y obviamente es mío, entonces yo me tengo que responsabilizar de él. Ahora bien, ¿qué les parece hacernos cargo de nuestras acciones? Eso también es ser responsable. Si yo cometo un error en algún momento, ¿verdad? Y eso me trae una consecuencia, no le voy a echar la culpa al otro, ¿verdad? No debo de echarle la culpa a alguien más. Debo de asumir las consecuencias de lo que yo hago. Perdón, Melanie. Aprender a aceptar los errores que cometo y enmendarlos también, ¿verdad? Dejar de poner excusas cuando tengo que hacer algo y echarle la culpa a todo el mundo, menos responsabilizarme yo misma de lo que no hice, ¿verdad? Miren, todos esos ejemplos son responsabilidad. Y la responsabilidad ustedes la van a adquirir desde pequeños, ¿verdad? Es más, desde antes que ustedes estuvieran en tercer ciclo, creo yo, quizás desde que empiezan a venir al kinder, es importante ir cultivando ese valor, ¿verdad? Si ustedes no cultivan ese valor, ahorita que están jóvenes van a llegar a grandes y van a ser un desastre de personas, ¿verdad? Porque van a ser impuntuales, porque les va a valer gorro el trabajo, porque no van a preocuparse por sus hijos cuando crezcan, cuando ustedes tengan hijos, ¿verdad? O sea, ese es un valor que ustedes deben de cultivar desde ahorita. ¿Y cómo lo pueden cultivar? Haciendo todas esas acciones que ustedes acaban de estar mencionando, ¿verdad? Así que la invitación el día de hoy es a cultivar ese valor en mi persona, ¿verdad? Porque eso nos hace ser una persona confiable también. Ser responsable es hacernos personas confiables. Si no, va a llegar un momento que va a decir, ¿y a mí por qué nunca me dan un cargo? ¿Por qué no me dan una responsabilidad en mi trabajo? Porque todos saben de que no cumple nada,
¿verdad? Simple, sencillo, ¿verdad? Entonces tenemos que tratar la manera de cumplir con eso. Ahorita que estamos viviendo esto de la pandemia, ¿verdad? Es responsabilidad de nosotros cuidarnos, como dijo Esmeralda. Y al mismo tiempo que me estoy cuidando a los demás, que también es una responsabilidad social que tengo, ¿verdad? Así que ahí ya hablamos de un montón de tipos de responsabilidades. Y en la diapositiva, ¿verdad? Que habla acerca de lo que es la responsabilidad. Espero que hayamos captado el mensaje, tanto los que están en la casa como los que estamos aquí, ¿verdad? Cultivemos ese valor y sepámoslo también practicar. Bien, ahora sí, vamos ya a entrar en materia para que tengamos todo el tiempo disponible para que podamos comenzar con nuestra actividad evaluada. Los controles input que vamos a ver en este momento, tal como les decía anteriormente, son controles que la mayoría están en desarrollo. Miren que no sé por qué. Ay, ¿qué onda? ¿Qué pasó aquí? Porque no me está reconociendo la presentación bien. Permítanme. Miren, van a disculpar, pero es que en la presentación tenía unas imágenes y estoy viendo que las imágenes no aparecen. Así que voy a volver a abrirla. A ver si ya me funciona bien. Permítanme. ¿Cómo dice? Sí, no sé por qué se me eliminaron las imágenes, pero yo tengo que ya la encontré. Aquí está. Está raro esto, ¿por qué no? Vamos a ver si ya logro que se vea. Creo que ya la ven, ¿verdad? Los que están en la casa. Sí, señor, ya. Vale. Pero no la ven en un recuadro grande. Sí, ¿verdad? Un rectángulo sale, más o menos, con bordes arriba negros y abajo. Ajá. Señor, pero se ve lo suficiente grande para leerla, así que así está bien. ¿Sí? Ah, vaya. Ah, pues la voy a dejar así. Ahí van a disculpar, no sé por qué se ve así, pero porque aquí sí la logro proyectar. Vaya, el primer input que vamos a ver se llama color, ¿verdad? Es un input de tipo color. ¿Qué es lo que hace este input? Coloca básicamente un control donde yo puedo darle clic. Es un cuadrito de color, básicamente. Yo puedo darle clic y me aparece un tipo mezclador de color, ¿verdad? Entonces ya con el mezclador de color yo puedo seleccionar cualquier color que quiera, ¿verdad? Básicamente eso hace ese input tipo color. En un editor de imágenes, por ejemplo. Ajá, cabal. Así aparece. Ya lo vamos a ver en el navegador, porque sí funciona en esta computadora, sí funciona. Entonces, vean, el input de tipo color se inserta muy similar como insertamos cualquier input de los que hemos visto, ¿verdad? Lleva el type, que es el nombre del control,
el nombre del control es color como tal. El name, que es el nombre del control, como lo vamos a identificar dentro del formulario. Y el ID, que tiene que coincidir con el for the label, ¿verdad? Acuérdense de que el for the label viene siendo la forma en la que voy a identificar ese control y el nombre del dato, ¿verdad? Por ejemplo, si el dato se llama color-preferido, no sé, en este caso se llama colores, ¿verdad? El control. Entonces, el label me está indicando la etiqueta a la que pertenece ese control, ¿verdad? ¿Por qué? Puede ser que yo tenga muchos inputs de tipo color en el formulario, tengo que identificar cada uno de ellos con un nombre distinto. El for y el ID siempre deben de coincidir. Esto se los he repetido desde el inicio del periodo, ¿verdad? Vamos con el siguiente. Ahorita solo se los voy a mostrar y luego vamos a ver los resultados en el navegador para que ustedes vayan viendo qué es lo que les muestra, ¿verdad? El siguiente input es de tipo rango. Este input se llama range, ¿verdad? Es en inglés, rango en inglés. Y lo que tiene de especial este input es que solo agarra datos numéricos y son numéricos enteros nada más, ¿verdad? Entonces, si yo necesito poner un dato que solamente agarre datos numéricos enteros, ¿verdad? Me podría funcionar este. Porque posiblemente con un input text, que es el de texto normal, una persona me ponga letras, ¿verdad? Cuando yo lo que espero son números, ¿verdad? Podría funcionar con este tipo de dato. Ahora bien, la única dificultad que yo le veo es que fíjense que en algunas máquinas reconoce los números y en otras máquinas no, ¿verdad? Pero es por lo mismo que les estoy diciendo de que no está 100% desarrollado, ¿verdad? Básicamente sale una barrita que yo puedo deslizar, ya la vamos a ver en el navegador, y ahí me debería demostrar el número. Sin embargo, aquí en esta máquina no me muestra el número, pero en la máquina que yo hice la prueba en mi casa sí se veía el número. Entonces será de probar en cada computadora, ¿verdad? También tiene una ventaja, que si ustedes se fijan, tiene un parámetro mínimo y un parámetro máximo, min y max. Esos dos parámetros me sirven para poner como un número inicial y un número final. Por ejemplo, ahí le estoy diciendo. ¿Para qué? Podría ser. Es un buen ejemplo. O para poner un año, por ejemplo, también podría servir. Ahora, el min indica el número mínimo que va a tener ese rango, ¿verdad? Y max indica el número máximo. Ahí estoy diciendo yo que voy a tener un rango del 0 al 100, ¿verdad? Esa es el uso. Hola. Si puede ser real, decís tú, si puede ser con decimal. No, en este caso el rango solo es entero. Solo es entero. Ahora, si yo quiero que el número sea infinito, simplemente no pongo el parámetro min y max, ¿verdad? Y ahí me va a agarrar números enteros hasta donde yo quiera, ¿verdad? O números negativos también, números menores a cero, ¿verdad? Bien, vamos con el siguiente, el input de tipo month. Month, tal como lo dice la palabra en español, es mes, ¿verdad? Entonces, lo que hace este tipo de input es abrirme un calendario y yo poder seleccionar un mes específico de cualquier año, pero no es una fecha como calendar, que es el que vimos hace, creo que hace como dos clases vimos uno que se llama calendar, para poder seleccionar una fecha. Ajá, date, perdón, sí es cierto, era date, pero era un calendario, ¿verdad? El que aparecía, ajá, era date. Ahora bien, este abre un calendario similar al de date, pero solamente puedo seleccionar un mes específico, ¿verdad? Igual, la forma de insertarlo es que el for y el ID siempre coincidan, el name puede no coincidir y el nombre del control es month, ¿verdad? Veamos el siguiente. El siguiente es week. Week en español es semana, ¿verdad? Entonces ahí lo que va a suceder cuando lo veamos en el navegador es que va a aparecer un calendario también, pero con los números de las semanas del año. Entonces la semana 1, por ejemplo, sería del 1 al 7 de enero, ¿verdad? Entonces yo puedo seleccionar
semana 1 y automáticamente me va a seleccionar los días de esa semana, que serían del 1 al 7 de enero, ¿verdad? Semana 2, semana 3, semana 4, 5, 6, 7, hasta llegar a la última semana que tiene el año, ¿verdad? Eso es lo que hace básicamente este control. Y lo mismo, el ID y el FOR deben de coincidir. El name no necesariamente debe de coincidir con esos dos, puede ser otro nombre, ¿verdad? Y el tipo de control sería WIC en este caso. Veamos el siguiente. El control de tipo time. Time vendría siendo un control de hora. Si ustedes se fijan aquí en la diapositiva, tiene un manchoncito rojo, ¿verdad? Es porque fue un error que cometí, que le dejé esos dos parámetros de min y max en el control y temprano que estaba dando clases con 99 me di cuenta del error y lo que hice fue tacharlo, ¿verdad? Entonces, ustedes pónganle de que aquí al finalizar tiempo, vamos a ver, ahí se tendría que cerrar el signo, ¿verdad? Lo voy a poner yo aquí. Ahí se tendría que cerrar el signo, ¿verdad? Lo que hace este tipo de control es que puedo seleccionar una hora específica, ¿verdad? Y aquí hay variaciones dependiendo de la máquina, del navegador que esté utilizando, por lo mismo que les estoy mencionando, que están en desarrollo o que son diferentes como interpretaciones que tienen los navegadores con los controles. En mi casa, por ejemplo, cuando yo hice la prueba con el time, me aparecía un cuadrito para que yo seleccionara hora, minutos y que seleccionara AM o PM, por ejemplo. Y aquí en esta computadora solo me aparece horas y minutos, pero la hora me aparece en horario militar. Entonces, si tú le pones 14 horas, ya sabes que son las 2 de la tarde, ¿verdad? Entonces, por ende, no necesitas saber si es AM o PM, ¿verdad? En cambio, si dice 2, las 2 horas, serían las 2 de la madrugada, entonces ahí es AM. Entonces, varía con respecto a los navegadores que se utilizan, ¿verdad? Sería de probar en cada casa o en cada computadora a ver si les funciona o no. Sí, la verdad. El siguiente es daytime. Este tipo de control, en teoría, debería de permitir seleccionar una fecha y una hora al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo ahí le he puesto, seleccione la fecha y hora de su cita. Como quiero las dos cosas al mismo tiempo, podría utilizar un daytime. Ahora, este, de todos los que les estoy mencionando, creo que este es el que menos es reconocido ahorita por los navegadores. Porque, por lo menos en esta máquina, no me lo reconoce. Lo probaste en tu casa. Entonces, sí sería de que cada quien lo probara para ver si funciona, ¿verdad? Pero en teoría lo que hace es abrir un calendario con una hora, ¿verdad? Y poder seleccionar una fecha y una hora específica en cada caso. Para insertarlo es totalmente igual que los demás inputs, ¿verdad? Lo único que es daytime. Luego tenemos el tipo de dato, fecha y hora local. Este tipo de input nos permite seleccionar o por defecto selecciona la fecha y la hora que la computadora tiene establecida en ese momento, ¿verdad? Entonces digamos que esa es la característica fundamental de este control, que cuando yo lo selecciono o le doy clic, ¿verdad? Directamente me aparece la fecha y hora configurada en la computadora donde estoy llenando el formulario, ¿verdad? Ahora bien, si la máquina tiene una fecha y una hora que no está bien configurada o que no les, porque suele pasar, ¿verdad? Que hay máquinas que o tienen la hora adelantada o tienen la hora atrasada o la fecha está mal, ¿verdad? Dependiendo de eso, así va a ser la fecha y la hora que le salga en el control. Se puede seleccionar otra fecha y otra hora, ¿verdad? Manualmente. Pero el chiste de este control es que directamente me capture la hora y fecha que tenga la máquina en ese momento. Y la forma de introducirlo es igual. El ID debe de coincidir con el FOR y el name puede ser otro nombre. Y por último, este es el último control que les traigo, es el input de tipo email.
En algunas computadoras, este tipo de input lo que hace es validar que el dato que usted esté insertando sea un nombre de un correo electrónico. ¿Cómo lo valida? Por ejemplo, si un texto no tiene por ninguna parte una arroba, ¿verdad? Ahí reconoce que no es un correo electrónico. O si no tiene un dominio o un .com, por ejemplo, un .es, un punto, qué sé yo, todas las terminaciones que hay, ¿verdad? Entonces, el control en definitiva le tendría que mandar una alerta que dice no está ingresando un correo electrónico o aquí debería de ingresar un correo electrónico. Y otra funcionalidad que tiene es que como que le abre una lista desplegable temporal, podríamos decirlo así, donde aparecen los correos electrónicos que usted ha utilizado en esa máquina, ¿verdad? Entonces le aparece como la lista de correos electrónicos que usted ha llegado a utilizar en esa computadora constantemente. Como todos tenemos correos, ¿verdad? Que ya los tenemos abiertos en nuestra máquina por defecto. Entonces, pues esos correos los captura y los pone como en un data list para que usted seleccione uno de esos de una sola vez. No, tampoco. Por lo menos la validación no en todas las máquinas funciona, pero el data list que les estoy mencionando en la mía y en esta sí me funcionó. Ok. Pero vaya, cuando el control no es reconocido por el navegador, lo que hace es que les tira un control de tipo text, como que si fuera un control de tipo text normal. Bien, con eso terminaríamos lo que son los inputs que les estoy mencionando. Les voy a mostrar cómo se tendría que ver. Vamos a ver. Permítanme, tengo que quitar la presentación por lo visto, porque no me deja. Vale. ¿Todavía están viendo? ¿Qué ven ahorita los que están en casa? Un documento no, HTML. HTML. Gracias. Chévere, sí, eso es lo que quiero que vean. Vaya, vean ahorita, por ejemplo, acá tengo el label de este texto que está aquí en el Notepad, viene siendo lo mismo que les presenté en las imágenes de ejemplo, ¿verdad? En las diapositivas. Así que no me voy a detener mucho en eso. Pero, por ejemplo, este es donde estábamos insertando el control de color, ¿verdad? Vean cómo se ve en el navegador, permítanme. Vamos a ver, es este, si no me equivoco. Ahí está. ¿Vean? Este es el control de tipo color, ¿verdad? Entonces aparece un mezclador de color, básicamente, donde yo puedo seleccionar un color específico, ¿verdad? Y eso es todo lo que hace ese control. Veamos el siguiente. El siguiente es el rango, ¿verdad? Que en este caso yo le puse mínimo 0 y máximo 100. Vean, este vendría siendo el control de rango. Y a esto me refería yo de que en algunas máquinas, dependiendo de cómo lo interprete el navegador, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, solo se ve la barrita deslizante, no se ve el número nunca. Entonces, no me serviría para poner una edad, lastimosamente, porque debería demostrar el número. Entonces, en mi máquina sí me aparecía el número aquí a la par, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, como son controles que todavía no están en uso estandarizado, por decirlo así, entonces lo dudo que alguien los esté utilizando, porque si en cada máquina la interpretación es distinta, como que no le funciona mucho a la persona que está diseñando el formulario, ¿verdad? Entonces, pero va a llegar un momento en que estos controles pues, se van a estandarizar en todos los navegadores y ya se van a poder utilizar normalmente, ¿verdad? Teníamos también el del mes. Vean acá. Este era el del mes.
Aquí está el error que les mencionaba, que aparecía min y max. Ah, no, este es entonces, este, el del mes. Este es el del mes, ¿verdad? Y aquí está, miren, es un calendario donde yo básicamente puedo seleccionar un año y luego seleccionar un mes específico. Por ejemplo, ahí he seleccionado marzo de 2020, ¿verdad? Luego tenemos el de la semana, que sería este label con este input, week, ¿verdad? Y lo que hace el control es que me abre un calendario, pero si se fijan es un calendario un tanto distinto, ¿verdad? Aquí aparece semana y aparece el número de semana, vean, del mes en el que estamos. Si yo quiero cambiar de mes, debo de hacer clic aquí y seleccionar el mes de la semana que yo quiero seleccionar, ¿verdad? Y este, pues automáticamente me está tomando, me está seleccionando los días de esa semana. Por ejemplo, la semana 31 del año 2021 pertenece a agosto y es del 2 al 8 de agosto, ¿verdad? Eso es lo que está indicando. Luego la hora, ¿verdad? Que vendría siendo este que está acá, el de time. Eso es lo que me muestra. Miren, en este caso me muestra la hora en formato militar, les decía, ¿verdad? Como está en formato militar, pues ya no es necesario como seleccionarle AM o PM, ¿verdad? Pero en algunos navegadores sí reconoce el AM y el PM para que lo pongamos. Luego tenemos el de la fecha hora. Este es el que no me reconoce a mí en esta máquina, pero es como que si tuviéramos un calendario similar a este, donde puedo seleccionar hora y fecha, ¿verdad? Este es diferente a este porque este me selecciona la fecha y hora local de la computadora. Si ustedes se fijan, al hacer clic en el calendario, ya me aparece algo seleccionado. Dice que es 17 de mayo y que son las 11 y 17 de la mañana. Y si ustedes alcanzan a ver en mi computadora, en esta área de aquí abajo, ¿verdad? Ahí aparece que son las 11:17 efectivamente, ¿verdad? Entonces la hora local la que está capturando. Y por último, el del correo electrónico, el de tipo mail, que sería este, ¿verdad? Este tipo de input debería de colocarme una validación, debería de colocarme una validación donde diga de que no estoy ingresando un correo. Yo ahorita puedo poner cualquier cosa y me lo va a agarrar, ¿verdad? Pero debería de mandar ese mensaje que diga, no está insertando un correo. Sin embargo, si yo hago clic en el cuadrito de texto, miren, ahí me aparece el correo electrónico que yo comúnmente utilizo en esta máquina, ¿verdad? Que es claudia.videspe@gmail.com. Permítanme un segundo. Hola, profe. No, pues ahí sí le voy a quedar. No tengo. Bueno. No sé si hay preguntas hasta ahorita con estos controles. Tanto los que están en casa como los que estamos acá. ¿Preguntas? ¿Dubón? No, señor, todo claro. Vale. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Necesito... Si todo claro, estos controles que acabamos de ver, lo dudo que los vayan a utilizar en el formulario que tienen que entregar el día jueves, ¿verdad? A lo mejor logren utilizar el de calendario, ¿verdad? El de tipo date para poner una fecha de nacimiento, ¿verdad? Pero, como les decía, son controles que ya están en proceso de estandarización, por eso fue que se los di. Entonces, en este momento, jóvenes, nos vamos a dedicar desde ahorita hasta las 12 del mediodía a trabajar en la actividad evaluada. Para los que andan USB aquí en el centro de cómputo, guardan en la USB lo que hagan y si no andan USB, no hay ningún problema, se mandan por correo lo que hagan. Porque si ustedes no alcanzan a terminar, permíteme, Melanie. Si no alcanzan a terminar, ustedes descargan lo que hicieron aquí en su casa y lo terminan en casa. ¿Por qué? Porque es para el jueves, ¿verdad? Entonces, en teoría, con todo lo que ya habíamos visto hasta la semana pasada, ustedes ya podían haber comenzado este formulario, ¿verdad?
Entonces, si no han comenzado es porque se han, o sea, no han tenido tiempo o se han dejado un poquito, ¿verdad? Han dejado muy, para más tarde, esta actividad para más tarde. Entonces, mi intención ahorita es que aprovechemos esta hora a trabajar todo lo que podamos en esto, ¿verdad? Y para que el día jueves no me vayan a salir de que, señor, no lo he terminado, me puede dar más tiempo. Yo le puedo dar más tiempo, el problema es que se atrasa usted, ¿verdad? Y después vienen los exámenes, después viene la feria española, después viene otro rollo. Y pues lo ideal es ir terminando en las fechas establecidas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a encender máquina ahora sí, los que están acá y los que están en la casa. Lo que les pediría es que por favor, yo no estoy ahí para poder ver si realmente usted inicia o no con su actividad, ¿verdad? Pero podría aprovechar este tiempo para comenzarla si no lo ha hecho y si la lleva ya avanzada para concluirla, ¿verdad? Así que ahorita ustedes también abran nota y vamos a empezar a trabajar en la actividad. No es necesario que se desconecten, porque si les surge alguna duda, usted me dice, yo ando audífono aquí, lo escucho, y en el momento que usted me diga, pues yo le ayudo, ¿verdad? En lo que tenga que ayudarle. La contraseña es la que está en la pizarra. Así como está en la pizarra. ¿Queda claro en casa lo que vamos a hacer? ¿Hola? Sí, señor. Ok, Stephanie, ¿alguien más? ¿Alguien que tenga duda? Señor, yo no es que tenga duda, solo que tengo dificultades con la máquina. Se me ha trabado desde la primera hora, entonces solo en el teléfono estoy. Ah, vaya, entonces ahí sí, pues ni modo, no vas a poder comenzar, ¿verdad? En tu caso, Leslie, tal vez no podrías comenzar, pero tal vez sí, y ya intentas reiniciarla. No me deja, fíjese que traté de entrar el código de la clase, de la primera clase, y me dijo que Zoom se había trabado. Ahorita sé lo que puedas. ¿Cómo decís, Leslie? Perdóname. Dije, traté de entrar el código. En la primera clase, ¿verdad? Ajá. Poniendo el código de acceso y todo, y se me trabó desde ahí y se me ha quedado de que dice cargando y que si quiere que termine el proceso, le doy terminar el proceso, y desde las 7 de la mañana está así, dice. Bueno, ahí sí no sé. Sí, mi recomendación quizás sería que la reiniciaras, pero si decís que ya la reiniciaste varias veces. No me da la función de reiniciar, se ha quedado en blanco. ¿Y no has probado de así presionarle el botón de una sola vez? ¿O te da miedo? También, señor, y la apago y la vuelvo a encender y la misma pantalla me tira. Uy, ya pues está raro eso. Sí, ahorita te lo voy a poner. Sí, ahí sí está raro eso, Leslie. Vaya, hagamos una cosa, entonces en tu caso, avísame si durante el día no logras que te funcione, por favor, me avisas. Y si no, pues te dejo una actividad diferente a ti, ¿oíste? Sí, señor, gracias. Uh-huh. Bueno. Señor, yo tengo una pequeña duda. Dime, Ulises. El for, la etiqueta de esa, ¿hay que ponerla en el head o en el body? Y si es necesario ponerla. Sí es necesario ponerla. Y la vas a poner en el body. Cuando inicies a colocar a empezar a poner los controles. O sea, te puede funcionar sin la etiqueta form, los controles funcionan sin la etiqueta form, pero lo correcto es poner primero form. Uh-huh. ¿Y en el action qué le pondría? En el action podrían poner, el action lo van a dejar en blanco. En blanco, porque no tenemos un URL
De servidor. Uh-huh. Y en el otro pueden poner cualquiera de los dos parámetros, ya sea post o guest o get, cualquiera de los dos. Ok, gracias. Uh-huh. Vaya, los que están aquí, lo primero que hay que hacer es crear la carpeta raíz, ¿verdad? ¿Ya la hicieron? Señor, el título de esto sería, de la página, sería el formulario de estudiantes de nuevo ingreso. Sí, le podrían poner así, no hay ningún problema. Como yo no les he especificado nombre, pueden ponerle el que más les parezca a ustedes. Pero sí les recuerdo, ¿verdad, chicos? Hay que hacer carpeta raíz porque después lo que van a compartir es la carpeta raíz. Ya te voy a ver, Melanie, permíteme que... Pueden hacer su carpeta raíz en el escritorio y ya después solo enviársela. ¿Qué pasó? Doble clic, dale. ¿Qué es lo que quieres hacer? Abrir el notebook. Ah, no. Entonces, andate para el escritorio. Métete acá. Acá. Y luego abrir. Cerra eso. File, open. ¿Y usted qué le pasó? Póngale su nombre. ¿Cómo me le va a poner carpeta raíz nada más? Ay, sí, Violeta. Es que si no le pongo que no me acuerdo de nada. De nada, 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 nada. No entraba a clases quizás, pero no me acuerdo de nada. Por eso. ¿Cómo se llama? Me preocupan, niñas, me preocupan, niñas. Ay, Dios. Ah, pues la mandas a tu casa. Quedarse viendo. Vaya, vean. Quizás voy a compartir también aquí. Recordemos que primero tenemos que hacer una carpeta raíz, ¿verdad? A esa carpeta raíz le podemos poner nuestro nombre. Le voy a poner, por ejemplo, yo, Claudia Vides. Dentro de la carpeta raíz tengo que hacer una nueva carpeta. ¿Cómo se llama esa carpeta? Documento. Exactamente. Ahora bien, cuando ustedes suban la carpeta a el Drive, ¿verdad? Ya le pasó a Melanie que ella fue una de las que me dijo, no, no me, solo, solamente la de imágenes me sube, me dijo. No, es que eso, cuando estoy aquí, cuando estoy escribiendo, solo me abre así de toda la carpeta. Mm, no, entonces no la, quizás no la estás compartiendo bien, ya vamos a ver cómo es que la compartís. Pero en teoría, como solo el logo vamos a poner de imagen, entonces solamente le va a, vamos a utilizar la carpeta imágenes, ¿verdad? Entonces póngale ahí carpeta imágenes. Vamos a ver. Ajá, y las demás no son necesarias porque no vamos a utilizar ni documentos ni tampoco multimedia, ¿verdad? Entonces nos vamos a quedar solo con carpeta raíz y dentro de la carpeta raíz la carpeta imágenes. Luego tenemos que abrir un bloc de notas nuevo y hay que poner la estructura básica. ¿Recuerdan cuál es la estructura básica HTML? Me imagino que la tienen anotada en el cuaderno. ¿No anotaban clases cuando estaban en la casa? Grave error, ya ven, ¿verdad? Que es necesario. Es necesario.
Bien, vamos entonces. Doctype, igual los que están en la casa, si no recuerdan, Doctype HTML, que es la instrucción que me permite identificar qué versión de HTML estoy usando. HTML, que abre el documento HTML que estoy creando. Head, que es la cabecera del documento. El MetaCharset, que sirve para que me reconozca básicamente signos especiales, ¿verdad? Como las tildes en las palabras. Luego va el título de la página. Ese título podría ser formulario de nuevo ingreso 2021. Está bien, no hay ningún problema, está bien. Le voy a poner título. Aquí el cierre de título. Y luego cierro head, que es el encabezado. Abro body. Cierro body. Aquí estamos haciendo nada más estructura básica. Y cierro HTML. Y con esto yo ya tengo mi estructura básica, ¿verdad? Para que después en el body comience a colocar los controles que voy a utilizar. Me imagino que no andan el detalle de tareas. En el detalle de tareas están los datos específicos que vamos a poner en el formulario, ¿verdad? Entonces vamos a hacer unos ejemplos. Pero ahorita copien la estructura básica, que creo que ninguna, a excepción de... ¿La carpeta raíz? ¿Sería de...? Ahí vamos a poner el logo cuando lo insertemos, pero todavía no lo hemos puesto. Señor, la dirección y número de teléfono que pides... Pásame el logo. Ah, no, yo creo que lo tengo en mi compu, ya me acordé. ¿Cómo fue? Que la dirección y número de teléfono que pide es la del colegio, ¿verdad? En el encabezado, sí. Vamos a poner un encabezado utilizando H1, ¿verdad? Colegio Español Padre Rupe, inscripción, o como ustedes le quieran poner, formulario de inscripción, nuevo ingreso, y vamos a poner el logo del colegio. No importa. Tenía dudas. Ya lo vi yo y está bien. Ajá, diga Ulises. No había que poner la... etiqueta o instrucción de HTML lang es. Sí, la podemos poner aquí dentro de, en esa etiqueta, decir, ¿verdad? Para poner el lenguaje. Sí. Ajá. De hecho, sí se los di así, ¿verdad? Sí. Está bien, gracias por recordármelo. Vaya, ahora que ya hicimos la estructura básica, a guardar. ¿Recuerdan cómo guardar? Ahí, Esmeralda. Lo que pasa es que no pueden estar muy cerca. Ese es el problema. Pero vean, para guardar, recuerden archivo, guardar como, creo que ahí te va a salir en inglés a ti. File, save as, ¿verdad? Buscan la carpeta raíz, que yo, por ejemplo, la mía se llama Claudia Vides y está en el escritorio. Y ahí le vamos a poner de nombre formulario. .html todo unido y le debería de aparecer de colores ya las etiquetas. Pruebe. No ves, te voy a hacer más grande las letras. ¿Así? ¿Se ve más? Es en la primera línea, ¿decís tú? Es un signo de admiración hacia abajo. No, porque no tenemos un servidor para eso. Necesitaríamos tener un servidor de alojamiento. ¿Y de dónde voy a sacar uno? Decime. No sé.
Busca en YouTube cómo conseguir un servidor gratis. Busca en YouTube. Fíjate que no sé si hay servidores gratuitos, la verdad, para alojar información de formularios. La verdad, no sé. Pero tendríamos que tener un lugar donde ir a depositar esa información. Porque el servidor del Minecraft no sirve, ¿verdad? No, no sirve ese. Ah, lástima, de ese tenemos varios con eso. Yo guardo. No, 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 no. ¿Terminamos ya con la estructura básica, Viole? Ya, ya lo guardaste. ¿Y acá? ¿Dubón? Vaya, ahora entonces lo que hay que hacer es abrir el formulario, ¿verdad? Utilizando la etiqueta form. Form, action, method es la primera. Y aquí podemos poner get o podemos poner post, ¿verdad? La diferencia de esos dos términos yo ya lo expliqué al inicio del periodo, ¿verdad? Entonces, en este caso le voy a poner post. Podría ser cualquiera porque, como les dije, el formulario no va a funcionar. O sea, yo no voy a enviar información. Lo que estoy haciendo es diseñarlo nada más, ¿verdad? Y el otro es action. Y como no tenemos ningún servidor de alojamiento, vamos a dejarlo en blanco. Debo de cerrar también esta etiqueta, form, ¿verdad? Y vamos a comenzar a diseñar el formulario. Lo primero que hay que hacer es poner el encabezado. Colegio Español Padre Arrupe, la dirección, decía ahí el teléfono, que se vea que es una página del colegio, pues va. Entonces le vamos a poner, yo podría utilizar, este es un ejemplo nada más, si ustedes quieren hacerlo de diferente forma, no hay ningún problema. Voy a usar un H1, por ejemplo, Colegio Español Padre Arrupe. ¿A dónde? Arréglelo ahorita si no le ha puesto el form. Arréglelo. Yo no se le he puesto eso del método. No, pero sí tendría que ir. Arregláselo. No me va a cambiar nada. No, no te cambia nada. Señor, en la parte que dice que selecciona grado anterior, ¿desde qué grado pondríamos? ¿Desde la inicial 3 o 4? El inicial 3 es el primer grado que existe, digamos, si para inicial 3 no existiría un grado anterior, ¿verdad? Entonces quiere decir que sería del 4. Gracias. Ahí está la duda que tenía. Ok, bien, vamos a poner un H2 por aquí, le vamos a poner formulario de nuevo ingreso. 2022, porque es para ese año, ¿verdad? Y ahora, digamos que usted ahí ya puso toda la información del colegio, ¿verdad? Esto es un ejemplo nada más, usted lo va a hacer completo. Entonces vamos a empezar a introducir la información. Según el detalle de tareas, que lo tengo por aquí, se lo voy a poner acá, ¿verdad? Dice que primero va el encabezado y después va una sección que se llama datos personales del estudiante. Para poder hacer una sección en un formulario, podemos utilizar la etiqueta Fieldset, ¿verdad? Que sirve para hacer un recuadro, y la etiqueta Legend para ponerle nombre a ese recuadro. Entonces, lo voy a poner por aquí, Fieldset. Y le voy a poner Legend. Le vamos a poner datos personales. Y por aquí voy a cerrar Fieldset. Y dentro de este field set voy a colocar todos los controles que tengan que ver con los datos personales del estudiante, que serían los datos que aparecen aquí en el detalle de tareas. Nombre completo, fecha de nacimiento, edad, tipo de sangre, teléfono, dirección, etc. Para el nombre completo, ¿qué tipo de input debería de utilizar?
Name, no existe el name. Name es el parámetro para ponerle el nombre, ¿verdad? Que se va a identificar en el formulario. Sería de tipo text, un texto corto, ¿verdad? Que sería text. Entonces le voy a poner primero un label, ¿verdad? Label for, ¿cómo le vamos a poner a ese control? Por ejemplo, como es el nombre del estudiante, se me ocurre ponerle N-estudiante, el nombre. Y le voy a poner por aquí, digite el nombre completo del estudiante. Cierro label. Y ahora voy con el input. Input type igual text. Ahí le estoy indicando que es un control de tipo texto el que estoy insertando, ¿verdad? El nombre, ¿cómo lo voy a identificar en el formulario? Ah, le voy a poner, podría ser nombre. Nombre es estudiante, ¿verdad? Acuérdense que el name puede o no puede coincidir. ¿Le puedo poner el mismo o le puedo poner otro? Funcionan ahorita que no estás haciendo que el formulario lo guarde. Ajá, pero si tú lo que quieres es hacer que funcione el formulario, no te va a servir. Entonces, por eso es que yo siempre les digo, hay que agregar el nombre, hay que agregar el ID, el ID tiene que coincidir, el nombre no importa si no coincide. Así es, ya ves que tenías cosas que arreglarle a eso. Vamos a ver, ID igual, este sí tiene que coincidir, ¿verdad? N, estudiante. Y con eso ya inserté el primer control. Veamos cómo se ve. Acuérdense de que ustedes pueden ir viendo. Guardan, ¿verdad? Y si abrimos en el navegador, pues ya debería de ir apareciendo cómo se ve nuestro input, ¿verdad? Por ejemplo, aquí miren qué desorden he hecho yo. Se ve feo, ¿verdad? Vamos a ver por qué. Ah, es porque leí y no lo cerré. Vean la importancia de cerrar las etiquetas. Vamos a ver ahora sí. Ahí está, miren. Nombre completo del estudiante, ¿verdad? Aquí. Este recuadro tendría que ser el del field set. Tampoco está cerrado y por eso se ve bien desordenado. Vamos a ver. Y ahora sí. Sí se va entendiendo. Ah, vaya, entonces ahora sigan ustedes con los demás controles. Ahí les dejo ese ejemplo. Lo de los botones tiene que ser un submit y un reset, nada más. No, pero es como cuatro. Sí, pero solo dice uno para enviar y uno para limpieza. Un submit y un reset. Baja. Señor, usando reglas de estudio, ¿no se le puede cambiar el color a la casilla del formulario? ¿Cómo no? Sí se puede. Si te acordás de cómo usar las reglas de estilo, dale. Sí se puede. Me acuerdo más o menos, pero no sé cómo se le agregaría dentro de la instrucción del formulario. Si solo la pondría. ¿Qué es lo que quieres cambiar en sí? ¿Qué es lo que quisieras cambiar? El color del recuadro donde ponen el nombre, por ejemplo. Que sea verde. El recuadro, el input. Vaya, entonces aquí si lo haces a nivel de cabecera, se podría, pero para los demás, para que no se me vayan a confundir, ¿verdad? No es necesario que cambien colores, ni tipos de letra, ni nada. Yo no les estoy pidiendo nada de eso. Voy a contestar la pregunta de Ulises, pero no es que quiera que lo hagan, así que no se me vayan a estresar y van a decir, ¿y también quieren que haga eso? No. ¿Verdad? O sea, yo lo que quiero es que diseñe el formulario nada más. Ya si usted se quiere meter a darle color y todo lo demás, pues lo puede hacer si usted quiere, pero no es obligatorio. ¿De acuerdo? Bien, si lo quieres hacer, Ulises, a nivel de cabecera, tendrías que poner, ya ni me acuerdo yo, vos, espérame.
Sí, ya no me acuerdo. Es que para cambiar el color sé que solo se pone color y el color. Sí, pero no me acuerdo la instrucción para cambiar, para hacerlo a nivel de cabecera. Es lo que ando buscando ahorita. Espérame. Ah, yo por eso mejor lo hice aparte. Que no me acuerdo. Sí, yo ya me sirvió la compu. Ya te funcionó. Vieras que no me acuerdo qué es lo que hay que poner, vos. ¿Y si lo hace con el archivo separado? Es que lo que no quiero es salirme del... Pero sí, no hay problema. Sería input, o así, por favor. Input, abrir llaves, color, dos puntos, el color que quieras. Por ejemplo, green, ¿verdad? Punto y coma y cerrar llave. Pero no sé, Ulises, si ya le hiciste el enlace del HTML, del CSS. Sí, eso sí. Eso sí, porque le cambié el color en la letra antes. Ah, pues así. Probar con input color o probar con background color. Cualquiera de las dos. No sé cuál de los dos te va a funcionar. Cualquiera de los dos funcionaría. Ahí vale, hay errores. Veamos ahorita. Vamos a ver. El field set no está cerrado. Solo agregarle la pleca. Y el legend también. Son los mismos errores que yo había cometido. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué lo borraste? Pues sí, pero ahorita solo a digitar te he puesto. ¿Cómo se vuelve a hacer? Porque no me acuerdo. ¿Y el qué? La primera parte. ¿Quieres que te ponga las primeras líneas? ¿Qué? Pues, no te entiendo. ¿Cómo hago para hacer? Dice que primero se ve el top text y luego... Pero para que me aparezca. A la hora de guardarlo, si lo guardas bien, te aparecen de colores las etiquetas. Sí, ahorita escribilo y después lo vas a guardar. Ajá. Ahorita escribilo normal y te va a aparecer todo en negro, ¿verdad? Cuando lo guardes por primera vez, si lo guardas bien, ya te va a aparecer en color azul las etiquetas. Entonces tenés que tener... Por eso te digo, no hubiera borrado lo que ya habías hecho. Me hubiera llamado antes. Pero ahora te va a tocar digitar de nuevo. Guarda, Fátima, para que vayas viendo los errores. Ahí te pongo, Esmeralda. ¿Ya viste si te funciona? Sí, ya. Vale, entonces ahora hay que seguir con los otros datos. No, no me diga que cuando llegue a mi casa ahorita trate de hacerlo. No, ya. Aquí están los controles, los datos que... Gracias. Hay que aprovechar ahorita, hija, porque después así tiene menos trabajo en casa. Aquí están los datos, ¿ves? Pues no me funcionó, señor. Aquí estamos de punto. ¿No te funcionó? No. Permitime, Ulises, ya vamos a ver el error que te da. Esto. Vaya. Tienes que guardarlo como HTML, por eso no te funciona. Entonces, escritorio, me imagino que en el escritorio la pusiste, ¿verdad? No. ¿A dónde la pusiste? En documentos. Vale. Aquí le vamos a poner formulario.html. Entonces esta ya no la vamos a ocupar, la vamos a eliminar. Y ya te debería de... ¿verdad? Ahorita lo único que veo que tienes errores.
Vaya, las etiquetas se cierran anteponiendo la pleca. Tú estás poniendo la pleca después y es antes. Field set. Tú le, pues, mira cómo lo estás haciendo. Fields. Y es field set. Sí, por eso no te reconoce la etiqueta. Va, continúa. Ulises, ¿y ya probaste con alguna otra regla? Anteriormente con la del color, pero solo para la letra. Y para agregarle fondo. Sí, color y fondo sí ya le pude poner. Pues sí, no es el enlace, sino que es la regla. Déjame ver. Déjame ver, voy a guardarlo yo también. Cuidado. A ver, voy a tener un código de... Mira, Ulises, así lo querés, ¿verdad? Sí, así. Ajá, pero mira, a mí sí me funcionó con background color. Ya vas a ver. ¿Qué hice el archivo? Aquí está. Mira. Así lo puse yo. Y me funcionó. Bueno, voy a probar de nuevo. Ajá. Tendría que ser input, input porque es la etiqueta input, ¿verdad? El control, el que quieres, le quieres cambiar ese color, ¿verdad? Y con la propiedad background color. Uno aquí. Segundo. La silla cómoda. La contraseña, profe, es la que está en la pizarra. Hola. ¿A qué? ¿Y andas la pastilla en el...?
y no te puedes aguantar 10 minutos, porque 10 faltan para que nos vayamos. Siento, lo que pasa es que no te puedo mandar solita al salón. Sí, porque no nos aparece el número. Para mí que es mejor poner, podrías poner un number, de tipo number. Cambiarle aquí en vez de range, ponerle number. Creo que sirve más. Solo que me parece así porque se alumió necesario, pero no hay esos espacios. Es por orden. Por ejemplo, el HTML es la primera etiqueta, ¿verdad? Tiene que ir pegadita. El head va dentro de una etiqueta que no ha sido cerrada, porque HTML no ha sido cerrada. Entonces, ahí debo de dejar un espacio con esta tecla, ¿verdad? Aquí te falta el signo mayor. Colocarle el signo mayor. Ya pude, señor, ya pude. Vaya, Ulises. El problema era que le estaba poniendo paréntesis y no corchete. No, hija, este signo. Ah, ahí tenías el error. Vaya, chévere. Vaya. Head está dentro de HTML y HTML no se ha cerrado. Por eso dejamos ese espacio. Meta charset está dentro de head que no está cerrada. Entonces dejamos doble espacio. Ya. Title está dentro de una etiqueta que tampoco está cerrada. MetaCharset no es una etiqueta, es una instrucción porque no se cierra, si te fijas. Entonces, por eso va al mismo nivel del meta, ¿verdad? Y el title lo voy a cerrar al mismo nivel de la etiqueta title. Cuando yo coloque la etiqueta head, la cierro al mismo nivel de head. Entonces, eso me sirve a mí para poder ver qué etiqueta es cerrado y qué etiqueta no es cerrado. Ponerlas como al mismo nivel. Aquí solo te falta poner el título. Formulario de nuevo ingreso. Después de título. Tiene un orden. Bueno. ¿El qué? El calendario. ¿Enseñar qué tipo de datos le has puesto? No, ahí te serviría date, no month, porque month es para mes. Pero mira, ya viste que aquí no lo reconoce y en mi máquina sí lo reconocía el de month. Ponele date, vamos a ver si lo reconoce. Ahí sí te lo reconoce. Tenía tiempo de arreglar. ¿Qué pasó? ¿Ya lo arreglaste? No, me faltan como un No, pero entonces tuviste algo que hacer, Melanie. Está bien. Vaya, el nombre Fátima no debería de llevar espacios en blanco. Si te fijas, yo le puse, te lo voy a bajar un poquito para que veas el ejemplo. Mira, yo cuando le pongo el nombre siempre lo dejo, si son, es más de una palabra, siempre le pongo espacio guión bajo. Entonces, debe de ir, digamos, ahí no puede decir nombre del estudiante, debería de llamarse nombre guión bajo estudiante o solo nombre, ahí dependiendo. Vaya, para la fecha de nacimiento podrías utilizar un tipo date. Andate aquí al... En vez de type text, ponele date. Vaya, guarda y ya vas a ver el resultado. No lo reconoce. Input date. Sí, fíjate que no sé cuál es la variación porque yo veo que aquí a ella. Ajá, pero ella creo que está cometiendo un error también. No, y este es. Ah, sí, pasó la
Ah, sí, ya vi que... Eso estoy bien. No está. No está. Ahí se pero está Mozilla. Probemos con Mozilla a ver si te lo abre bien. No, tampoco, mira. Entonces ya habrá que descargar con... No. Sí, pero ahorita no lo vamos a descargar, es mentira. Pero déjalo así entonces. Déjalo así porque sí está bien escrito. Quiero ver. Sí, está bien. Acuérdate que aquí no lleva espacio. En esto. Trata la manera de no dejarle espacio. ¿Ve? A todo me le deja espacio. ¿Ve? Sí, vaya. A la segunda planta, Melanie. Guarde. Guárdele. ¿Qué pasó, Fede? Ya me perdí. ¿En qué? Aquí, nombre del estudiante, después sería ID, creo. ID. Abajo, ID. Uh-huh. Ah, lo que pasa es que no le has puesto el label. Pon el label primero. Abrir label. Ajá. For. No, pero siempre dentro de la etiqueta. Siempre separado. Sí. Espacio, for. Con signo igual. Comillas. ¿Cómo le vas a poner al ID? Le puedes poner el mismo nombre y un bajo estudiante. Siempre como. Cierra el signo. Ahora le pone, digite el nombre del estudiante. Como la indicación. Entre comillas. No, así. Sí. ¿Cómo vamos los de la casa? ¿Qué? No encuentra mi correo. Ay, Dios. Pues sí, pero para que te lo lleves, ¿cómo vas a hacer? No tenés Dropbox o Drive. Ni modo, tenés que tratar la manera de mandártelo por correo porque no andas USB. O a menos que te lo guarden, si le decís a Melanie que después te lo pase ella. Porque ella anda USB. ¿Cómo vamos en la casa, chicos? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Vaya, ahorita justamente estamos casi a la hora, ¿verdad? Como un minuto queda nada más. No sé si hay alguna pregunta que les haya surgido que me quieran hacer ahorita antes de retirarnos. Y si no hay, vamos a quedarnos hasta aquí. Pero con la única petición que les hago, que hay que continuar haciendo esta actividad, ¿verdad? Porque es para el día jueves. El día jueves ustedes van a entregar el formulario subiéndolo al Drive, la carpeta raíz la van a subir al Drive y luego van a compartirme esa carpeta raíz por medio de un URL, ¿verdad? Así como me compartieron la imagen que hicieron en Jim, gracias. Entonces, tal cual, así como me compartieron en lo de Jim, así me van a compartir esta carpeta raíz. La suben al Drive, me comparten el link, en la plataforma ya está el espacio para que ustedes vayan y peguen el link ahí, ¿de acuerdo? Así que pilas que es para el jueves, necesito que cumplamos con esa fecha. ¿Preguntas, chicos, en casa? ¿Todo bien? Si lo guardas, si lo abriste directamente, sí. Vale, entonces nos quedamos hasta aquí, jóvenes. Cuídense mucho, que tengan feliz provecho y feliz tarde. Gracias, señor. Nos vemos. Gracias, señor. Feliz día. Igualmente, Ulises. Bendiciones. Gracias.